Muchas gracias, señor presidente, señorías. Señora diputada, estamos convencidos que muy positivamente. La repercusión no solo va a ser muy positiva, está siendo ya positiva. Y creo que todos somos conscientes y debemos alegrarnos por ello de un cambio de tendencia claro también en la generación de empleo en nuestro país, en este mismo año y en la región de Murcia. Si hace exactamente un año exactamente, el desempleo juvenil seguía creciendo y, además, en términos interanuales, a un ritmo del 3%, ahora se está reduciendo al 13%. Se ha completado, además, esas medidas que usted dice, más de 100 medidas que ya se están aplicando con un efecto positivo en nuestro país y en la región de Murcia, y se ha completado también con ese programa de fomento del empleo juvenil del que conoce esta Asamblea, que lo impulsó, lo definió y lo sigue apoyando de una forma decidida y acertada. Y en paralelo también se han adoptado medidas, creo que eficaces y valientes, en el ámbito del mercado de trabajo, que han detenido la destrucción de empleo. La reforma laboral en nuestro país ha conseguido frenar, evitar que se destruyan 225.000 empleos, según expertos e informes oficiales que soportan esta afirmación. Y además le digo más, señora González, son tres trimestres consecutivos de la encuesta de población activa en las que se reduce el desempleo juvenil. Mire, según los datos del paro registrado en el propio Ministerio de Trabajo, a finalización del año 2013 tenemos 2.578 jóvenes menos desempleados. Pero es que si nos vamos a los datos de la encuesta de población activa que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, a la finalización también de este mismo año, del año 2013, vemos como 8.673 jóvenes han podido encontrar empleo y ya no forman parte del grupo de desempleados que a tanto nos preocupa y nos ocupa al Gobierno regional. Permítame también que cite la cifra de autónomos. A estos datos que yo le decía hay que añadir la repercusión de estas medidas establecidas para autónomos. Nuestra región de Murcia ha duplicado el crecimiento interanual de autónomos respecto a la media nacional. Concretamente, en España hay una evolución interanual del 0,95% y en la región de Murcia, sin embargo, hemos superado el 2%. Son datos positivos porque, además, un 43% del crecimiento de ese autónomo está entre el colectivo de los más jóvenes. Datos alentadores que vienen a confirmar una tendencia y que, además, estamos convencidos que seguirán teniendo éxito con las medidas que ayer mismo el presidente del Gobierno de España anunció en el debate de Estado de la Nación, medidas como la tarifa plana de cotización de 100 euros durante los primeros 24 meses para contratos estables, indefinidos, o la aprobación antes de este verano de la estrategia de activación para el empleo para los próximos 2 años. Seguimos decidiendo, implementando la estrategia nacional en colaboración con todos los agentes económicos y sociales, con ese gran objetivo y esa meta común, que es generar oportunidades y que en la región de Murcia, como en España, quien quiera trabajar pueda conseguirlo y, además, en condiciones estables, seguras y de calidad. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta sobre